Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente, en especial cuando revisamos el trabajo de nuestros periodistas en la edición central de noticias de Quinta Visión, como siempre a las 20 en directo, tal como la edición de mediodía a eso de las 14 horas. La cita que usted tiene que compartir con nosotros y, por supuesto, tenemos nuestro portal, nuestro sitio web, estamos también en el Facebook con el fanpage. Bueno, de aquí yo le contamos al final, casi al concluir la edición. Voy a contarle que estará con nosotros aquí en el estudio para la entrevista Alan Tapia, el secretario regional ministerial de Economía. Vamos a hablar sobre los centros de desarrollo de negocios. Hay algunas preguntas que le vamos a efectuar y le reitero, estaremos entonces compartiendo en esta jornada con Alan Tapia, seremi de Economía. Vamos inmediatamente con las noticias más relevantes y destacadas de este día, los titulares. Parte de una nueva versión del ejercicio naval RIMPAC, la fragata Almirante Cochrane retornó a Valparaíso. En importante polo de enseñanza gastronómica se ha convertido el condominio microempresarial de Forestal. Autoridades dan a conocer instructivo para la realización de eventos masivos en la provincia de Valparaíso. Bien, vamos ahora con el detalle de las informaciones. Mariana Caroca es quien nos da cuenta de que luego de más de 3 meses de estar navegando y participar en una nueva versión del ejercicio naval más importante del mundo, el RIMPAC, la fragata Almirante Cochrane retornó este martes a Valparaíso. La mirada expectante y ansiosa de Moira Ruiz ante la llegada de su padre luego de 3 meses y medio sin verlo fue una de las tantas historias que se vivieron este martes con la llegada de la fragata Almirante Cochrane, luego de su participación en RIMPAC 2016, el ejercicio naval más importante del mundo. Jonathan Ruiz observaba desde el buque el cartel de bienvenida que le tenía su hija. Son 3 meses fuera de la casa, haber dejado mi guatón de 3 meses afuera, complicado. Como papá, uno se emociona y ver a mi chancho grande ya, que lo amo, mi familia, mi negra, que mi sol, mi señora que dio todo en la casa sola. Emerson Alvarado tomó por primera vez en brazos a su primogénito de tan solo 2 meses de edad. La ansiedad del reencuentro junto a su familia fue lo que esperó durante más de 90 días. Hay muchas sensaciones, sentimientos y bueno, quiero disfrutar de él y aprovechar todos los minutos de estar con ella y mi señora. Me siento más tranquila, más tranquila y contenta obviamente. Y con pura ganas de estar con ellos dos. Los kilómetros no fueron impedimento para llegar a recibir a su nieto. Carlos Terraza viajó desde Iquique reflejando su orgullo. Venimos de Iquique a ver a nuestro nieto, que es un orgullo para nosotros. Y para mí estar en este lugar para recibirlo a su tierra. Viva Chile en este hermoso mes. La versión número 25 de RIMPAC tuvo lugar en las islas de Hawái y sus alrededores. Y es el ejercicio naval más grande del mundo. En esta ocasión, la participación número 12 de nuestro país contempló actividades aéreas, terrestres y de superficie, entre otras. El ejercicio consistió no solamente en enfrentar la guerra en el mar, sino que también apoyar
lo que afecta hoy en día al buen orden del mar, como por ejemplo la piratería, también apoyo humanitario. Junto a esto, apoyar a un país que tenía un problema interior. Todo eso lo vimos en este ejercicio y, como les decía, en la mar fueron más de 3 semanas. La fragata Cochrane recorrió más de 21.000 millas, distancia equivalente a recorrer 9 veces Chile de norte a sur. La dotación del buque está compuesta por un total de 190 personas, 184 hombres y 6 mujeres. El Departamento de Desarrollo Económico y Fomento Productivo del municipio de Viña del Mar ofrece cursos de chocolatería, banquetería, repostería y cocina internacional en el condominio microempresarial de Forestal. En su mayoría, jefas de hogar fueron los que participaron de este curso del Departamento de Fomento Productivo del municipio de Viña del Mar. En un taller intensivo de 30 días, aprendieron de chocolatería, repostería, banquetería y cocina internacional. Preparaciones que llevaron a la mesa durante esta jornada mediante elaboraciones que anticiparon las fiestas patrias. Son ellas, de estas cocineras amateur, quienes explicaron el valor que tuvo esta experiencia gastronómica. Espectacular, sinceramente espectacular. Se aprende cosas nuevas, creces como persona, conoces personas maravillosas y lo más importante es que es algo para ti que te sirve para toda la vida. Y además para tener un sustento económico. Justamente, además. Yo ya estoy trabajando en eso. Este es un impulso que nos indica que podemos hacer una mini empresa, podemos avanzar en cuanto a nivel personal y podemos hacer grandes cosas y ya vamos escalando a un nivel mayor. Pensando en quienes padecen ciertas enfermedades, hubieron algunas que decidieron incursionar en áreas más complicadas. Un grupo decidió apostar por la comida sin gluten. Luego de varios intentos fallidos, lograron dar con la masa de las empanadas, sopa y pillas y dulces chilenos. Lo más difícil es la empanada, porque la textura de la harina con la cual se prepara es mucho más difícil de trabajar y de moldear. Entonces requiere harta paciencia, harto trabajo, pero con harto amor. Entre tanta cosa rica, un guasito bien agallado, como dirían algunos, que no se perdió ni un pie de cueca, aprovechó la oportunidad para bailar con la alcaldesa, quien además disfrutó y constató en la práctica la buena mano de esta chef viñamarina. Hoy día nos han demostrado que han aprendido muchas cosas en sus cursos, hacer empanada, leche asada, arroz con leche, dulce, cuchuflí, una variedad de cosas, chupes de marisco. De verdad, se han lucido, hemos probado todas estas cosas, están muy ricas y las felicito. Y nosotros seguiremos trabajando con estas mujeres que son emprendedoras, que tienen mucha voluntad de seguir, de salir adelante y, por supuesto, además de lo que saben hacer, son muy creativas. Alrededor de 25 mujeres pudieron ser parte de este curso en el condominio microempresarial de Forestal, que se desarrolla paralelamente en otros sectores de la ciudad jardín. Lo destacamos en los titulares y Miriam Mondaca nos cuenta que evitar que se produzcan accidentes o complicaciones durante la realización de eventos masivos en la provincia, como la celebración de fiestas patria, es el objetivo del instructivo que dio a conocer la Gobernación Provincial de Valparaíso. Cada vez queda menos para que los chilenos saquen los pañuelos y levanten polvo en las ramadas con su zapateo. Pero antes de que las celebraciones dieciocheras partan, hay que asegurarse de que todo esté en orden. Por eso, este martes, el gobernador de Valparaíso, Jorge Dipp, sostuvo una reunión donde, junto al director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Marcelo Abril, revisaron los requisitos que deben cumplir todos los eventos masivos y, en particular, las ramadas. Esperamos que este 18, en la ramada y en los eventos que se autoricen por parte de la Gobernación Provincial, puedan funcionar con normalidad y que cumplan con la normativa vigente en materia eléctrica, sanitaria, de patentes de alcoholes y todo aquello con lo que tienes que cumplir para actuar dentro del marco de la ley. La normativa 3093 distingue entre eventos menores, intermedios y masivos, que son los que congregan más de 3.000 personas. En este grupo están las ramadas, lugares que son fiscalizados antes y durante las celebraciones y para las que ya venció el plazo de 15 días previos a su funcionamiento para que los organizadores presentaran su solicitud a la gobernación.
un motivo más para redoblar la fiscalización a aquellos rezagados que podrían aprovecharse de la fiebre de fiestas patrias y armar su propia fonda sin autorización. Como bien dijimos, la norma establece 15 días de antelación, por lo tanto, si es que una persona quisiera hoy día solicitar una autorización, esa autorización sería extemporánea, puesto que para el 18, cuando parten en realidad todo esto, que es más o menos el 16 de septiembre, están transcurridos, digamos, con creces los 15 días de antelación, por lo tanto cualquier solicitud hoy día sería extemporánea y podría ser autorizada para después del 18 o 19. Como en las ramadas no existe música ni comida en buen estado sin electricidad, este es uno de los aspectos a los que más se debe poner atención. En ese sentido, el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aclaró que los lugares que requieren electricidad deben ser declarados por un profesional competente para luego revisar el proyecto eléctrico. Rige para todos los eventos y para todas las instalaciones que requieran contar con electricidad para el desarrollo del evento. Por lo tanto, ya sea conectado a la red pública a través de un empalme provisional o a través de un generador que sea de carácter autónomo. Nosotros fiscalizamos todas las instalaciones previas a su inicio y si tenemos algún llamado, detectamos alguna situación, también podemos ir el día del evento. Porque si no hay 18 sin ramada, que la celebración no quede empañada. Es la consigna que deben seguir los porteños que buscan pasar sin malas sorpresas el esperado fin de semana de fiestas patrias. Y fijarse en el estado de las fondas es el primer paso. Autoridad Sanitaria inició proceso de fiscalización de alimentos que se consumen durante las fiestas de la patria. Este martes fue el turno de las fábricas de empanadas. Catalina Leiva amplía. A menos de dos semanas que comiencen las festividades del 18 de septiembre en el país, las fábricas de empanadas, como esta ubicada a un costado del rodoviario de Viña del Mar, se está preparando para la venta de más de 5.000 empanadas diarias. Primero, y para seguridad de sus clientes, la Seremía de Salud ya realizó la inspección sanitaria correspondiente, pasando con nota azul este control, que entre otros locales de la región será igual de riguroso. Nosotros nos fijamos en la temperatura de las materias primas, también elementos documentales, ¿no es cierto?, guía de despacho y factura que estén comprando de los insumos de locales también autorizados, por otro lado de los caracteres organolépticos, ¿no es cierto?, y también, como se decía acá, algunas tomas de muestra que podemos hacer aleatoriamente, ¿no es cierto?, en un grupo de ellos para verificar que efectivamente llevados al laboratorio estos alimentos cumplan con la normativa, digamos, en torno a caracteres físico-químicos y también bacteriológicos. Con más de 30 años de vida, el establecimiento de empanadas Lucía ya cuenta con una nutrida y variada oferta de esta delicia dieciochera. Por supuesto que la estrella, la protagonista de los pedidos, es la sabrosa y típica empanada de pino, recomendada por los propios comensales. Está buenísima. Y estoy que me pido otra. Cuénteme, mucho tiempo viniendo a este local, la veo aquí con su familia. Bueno, mi hermano y mi madre vienen seguido. Yo, como viajo en este momento de España y vengo cada cierto tiempo, aprovecho también a disfrutarla porque no me olvido. Claro, porque sí. Tanto tiempo, me imagino, siempre sí. Una empanada chilena. Sí, y ahora que estamos ya cerca de fiestas patrias, me voy antes. Tengo que aprovechar a comer antes las empanadas. Lo mejor que hay en Viña en cuanto a empanadas. Es como el plato fuerte que tienen, una rica empanada. Le hago una consulta importante. Imagino que esta empanadita no se repite. No, pues se dan ganas de repetirse, pero de comerse otra. Pero no que se repita esto. Para su dueña no hay mucho secreto para el éxito. Si bien guarda con recelo la preparación de sus empanadas, la clave, nos explica, está en mantener una calidad del producto. Lo importante es que el cliente siempre quede conforme con su pedido. Busco las mejores calidades, veo la textura de la harina, el color, la calidad de la margarina, que todo sea óptimo. Prefiero vender un poco más caro porque en realidad mi empanada no es barata, pero es de buena calidad. Y estoy probando constantemente la masa, los pinos, la carne. Los proveedores de la carne son los mejores también. Entonces, eso yo creo que hace una buena calidad de una empanada, hace que la gente vuelva y hace también que te mantengas por tantos años en el mercado. Por estos días, la Seremía de Salud trabaja toda máquina para fiscalizar este tipo de locales comerciales, como así también a carnicerías. Hasta la fecha van 5 sumarios en curso por infracciones a la norma sanitaria en las comunas de La Ligua, San Felipe y Los Andes.
Millonaria cartera de proyectos fue aprobada por el Consejo Regional para la ejecución de diversas iniciativas. Cerca de 19.000 millones de pesos aprobó el Consejo Regional de Valparaíso para el financiamiento de proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, otros bajo la modalidad de la denominada Circular 33 y los del resultado del concurso del 6% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana. Es por eso que hay un acuerdo transversal del Consejo Regional, efectivamente, en que los alcantarillados y los temas de agua potable sean una necesidad. Así también hemos planteado el tema de pavimentación, también hemos aprobado en distintas comunas proyectos de pavimentación, proyectos deportivos. Con respecto al FNDR, se aprobó una cartera de 45 iniciativas y de la circular 33 fueron 63 proyectos, que corresponden a la adquisición de activos no financieros. Viene primero a mover digamos, a nuestra región con respecto al tema laboral. Segundo, son proyectos muy ansiados por las diferentes comunas. Si bien es cierto, no están todos los proyectos que las comunas necesitan, pero nosotros aportamos con gran parte de esos proyectos para que ellos vayan cubriendo las necesidades de la gente, que es lo que importa en la región. En relación al concurso 6% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, se benefició a 361 organizaciones sociales de la región. 1.400 millones de pesos destinados a 361 organizaciones sociales de la provincia, cada una de las provincias que forma la región de Valparaíso. Esta es una gran posibilidad porque es el único fondo que está destinado objetivamente a ser administrado por instituciones privadas como son la Junta de Vecinos, las corporaciones culturales, los clubes deportivos, en fin, los vecinos, la Junta de Vecinos, lo que se refiere a seguridad ciudadana. Además de la construcción de alcantarillado y sistema de agua potable, se aprobaron recursos del FNDR para construcción de sedes vecinales y deportivas, infraestructura urbana, pavimentación, salud, dependencias para bomberos y educación. Muy bien, luego de la nota del periodista Bernardo Vélez que nos da cuenta de esta aprobación de recursos por parte del Consejo Regional, comenzamos la entrevista en estudio. Alan Tapia está con nosotros, secretario regional ministerial de Economía. ¿Cómo estás, Seremi? Muy bien, Carlos. Gracias por visitarnos, por acompañarnos hoy. Además, para, como siempre, así nos gusta, dar muy buenas noticias. No, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Seremi, vamos de inmediato para aprovechar todo el tiempo posible. Vamos a conversar sobre los centros de negocio, que ya hay inaugurados tres en la región y uno está a la espera en el Valle de la Aconcagua. Hay que decir que el propio ministro de Economía, Luis Felipe Razzurri, ha venido a la zona en las tres oportunidades. Estuvo en Valparaíso, en Quillota, la provincia de Quillota, y también últimamente en San Antonio. ¿Qué es un centro de desarrollo de negocios, Seremi? Bueno, lo primero que quisiera partir, una pequeña introducción, decirle que la creación de esta red de centros de desarrollo de negocios es un compromiso, y un compromiso del programa de la presidenta, del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que se le encarga al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el cual lo ratifica a través de su agenda de productividad, innovación y crecimiento, y hoy quien lo ejecuta es el Servicio de Cooperación Técnica, más conocido como Cercotec. Sí. Un centro de desarrollo de negocios es un lugar donde las pequeñas empresas, los emprendedores, tanto hombres como mujeres, pueden encontrar apoyo especializado y un elemento fundamental e importante es sin costo para ellos, y lo que busca es poder generar capacidades, generar un desarrollo de sus negocios e ideas de negocios. Ahora, ahí estamos compartiendo algunas imágenes con nuestros televidentes. ¿Quiénes son los que pueden optar o acceder a este tipo de... ¿Estamos hablando de qué? ¿De recursos? ¿De capacitación? ¿De qué? ¿Estamos hablando de financiamiento? Sí, lo primero es que nosotros lo hemos dividido en niveles. El primer nivel, nivel 1, son para todos los emprendedores, todo tipo de emprendedores. Y entendiéndose por eso, son aquellas personas que tienen alguna iniciativa para poder emprender, pero no tienen claridad todavía de qué realizar. Lo segundo es para aquellos que ya tienen la idea, pero no saben cuál es la viabilidad de su proyecto, no conocen cuáles son los requisitos, cuáles son las inversiones iniciales. Así que, en ese sentido, lo que puede conseguir ahí en los centros de desarrollo de negocios no es financiamiento. Sino capacitación y desarrollar sus negocios. Eso un poco para despejar dudas, porque de pronto, en general, el ciudadano lo que busca es precisamente financiamiento. Pero si hay financiamiento que se traduce en capacitación, en asesoría técnica,
¿Va por allí? Sí, usted tiene toda la razón. Pero además hay un convenio que está entre el Banco de Estado y el Centro de Desarrollo de Negocios, y lo que permite, una vez desarrollado el plan de trabajo, disminuir las tasas de interés entre un 30 y un 40% para aquellos empresarios y emprendedores que puedan llegar. Seremi, ¿quiénes operan estos centros de negocio? Bueno, tenemos instituciones de prestigio. Las universidades, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica opera el Centro de Desarrollo de Quillota. Tenemos la Cámara Regional de la Producción, el que opera el Valparaíso. También tenemos la Universidad de Valparaíso, que opera el de la provincia de San Antonio. ¿Es posible? ¿Cuándo fue inaugurado el primero en Quillota? El primero fue inaugurado en Valparaíso. Perdón, en octubre del año pasado, cuando vino John Kerry, estuvo... Sí, recordamos aquella fecha. Así es. Y el segundo, el de Quillota, porque el de San Antonio es muy reciente, pero el de Quillota no hace mucho. No hace mucho, hace algunos meses también, okay. Pero el de la provincia de San Antonio, claro, hace un mes atrás aproximadamente. Sí. Y a propósito del de Valparaíso, ¿hay datos ya, hay números a propósito del interés de los emprendedores? Efectivamente, hoy día si uno suma todos los datos de todos los centros, tenemos 798 atenciones ya. En el de Valparaíso, más de 440. Y hay un compromiso inicial de la atención del 10%, aumentar sus ventas, aumentar la cantidad de empleados. Y eso hoy día ha tenido un resultado sumamente importante, son impactos que hoy día pueden ser medibles. De acuerdo a lo que usted me indica, Seremi, debo deducir entonces que no es necesaria ni precisa la formalización de los emprendedores. Porque es un paso posterior, o pueden ya estar formalizados. También es un proceso que se mide. Inicialmente puede ir un emprendedor sin... Con la idea. Con la idea. Pero lo fundamental es que después vayan accediendo a la formalización. Sí, porque es muy interesante, porque está bien, hoy día una fuente muy importante, no solo aquí en Argentina y en otros países, es precisamente el trabajo por cuenta propia. Uh-huh. Y que definitivamente ha ido levantando las economías y ha ayudado... A los inconvenientes económicos que precisamente presenta nuestro continente. A ver, nuestra agenda de productividad, innovación y crecimiento lo que hace es centrarse precisamente en la micro, pequeña y mediana empresa con la finalidad de poder potenciarla. Ahí tenemos una cantidad de empleos que se generan. No solamente los centros de desarrollo de negocios, tenemos el programa de fortalecimiento de barrios comerciales, tenemos el programa de almacenes de Chile. Solamente en el programa de almacenes de Chile tenemos más de 100.000 negocios que los estaría generando más de 420.000 empleos. Por lo tanto, es sumamente interesante poder apoyar ahí. Seremi, los últimos segundos para que en esa cámara usted invite a aquellos que pueden cumplir los requisitos, tener las características o responder a este perfil de emprendedores para que puedan participar. Hay toda una plataforma que se les ofrece y sin costo. Así es. Bueno, sin duda nos interesa que nuestros emprendedores, nuestras pequeñas empresas se puedan acercar, es de manera sencilla. Pueden hacerlo llamando vía telefónica para poder tomar alguna hora. Lo otro es acercarse directamente al Centro de Desarrollo de Negocios y pedir una asistencia profesional. Y si pueden tener acceso a internet, que hoy día es sumamente asequible, entrar a la página web www.centrosdechile.cl y bueno, podrán encontrar todas las direcciones y todos los teléfonos para poder llegar. Nos interesa que nuestros emprendedores y empresarios les vaya bien. Seremi, hay otros temas que vamos a conversar en una próxima oportunidad, especialmente este apoyo y fortalecimiento a los negocios de barrio. Así es. Que le vaya muy bien y muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Pues el Seremi de Economía, Alan Tapia, ha estado con nosotros y continuamos, por cierto, con otras noticias y hablando de recursos. Mire, cerca de 50 proyectos de toda la región se adjudicaron recursos precisamente del Fondo de Medios 2016. Un total de 46 medios en los ámbitos de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales recibieron este martes el certificado que acredita que sus proyectos se adjudicaron recursos del Fondo de Medios 2016, que entrega el gobierno a través de la Secretaría Ministerial Regional de Gobierno. Ceremonia que fue encabezada por el intendente Gabriel Aldonei. Entregar estos recursos apoyando los medios de comunicación de la región para que siga siendo un aporte en la información, la investigación y, por cierto, comunicar a la ciudadanía las temáticas relevantes, importantes y el debate regional. Entre los medios ganadores estuvo nuestro canal Quinta Visión, con la realización de diversos reportajes con el tema Educación Cívica para Todos.
representado por nuestro director ejecutivo Rodrigo Oliver, quien agradeció este apoyo y planteó la necesidad de descentralizar realmente el apoyo a medios regionales a través de recursos centrales. La concentración de la inversión publicitaria está matando los medios regionales. La concentración de la inversión publicitaria hace que solamente los medios que tienen cabeza en Santiago, los medios nacionales, son los que concentran la mayor cantidad de recursos, y es por eso de que hay que pedirle al gobierno y a los parlamentarios que la forma de cautelar lo que establece la ley es que efectivamente los recursos de la inversión estatal se desarrolle a nivel regional y haya una igualdad de trato para los medios regionales. Otro de los aspectos destacados del Fondo de Medios 2016 fue la entrega de recursos a mayor cantidad de proyectos de provincias del interior, como ocurrió con Petorca, y a dos iniciativas de radios comunitarias. En Valparaíso se dio inicio a la cátedra Fundación Eluchans con un debate constitucional. Debate constitucional se denominó la jornada de inauguración de la cátedra Fundación Eluchans, que se realizó la mañana de este martes en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Una iniciativa de análisis y debate que tuvo como expositores a Jorge Burgos, exparlamentario y exministro de Estado, Alejandro Guzmán, doctor en Derecho y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pablo Rodríguez, decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, y Agustín Esquella, profesor de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Diego Portales. En las regiones, particularmente en Valparaíso, que es una región muy importante, tenemos que tener este tipo de discusiones, este debate. Tenemos que hacer desde la región nuestro aporte al debate nacional en temas muy importantes. Y por supuesto que el tema constitucional es trascendental. En consecuencia, nosotros vamos a seguir haciendo esto. La de hoy fue la jornada inaugural de la creación de la cátedra Fundación Eluchans. El segundo debate de este tipo, como parte de la cátedra de la Fundación Eluchans, se realizará el próximo 22 de noviembre en la misma Casa de Estudios Superiores porteña, con el debate sobre la educación superior. Luego de la nota de Octavio Villatoro, y ya casi concluyendo esta edición de noticias, permítanme hacerles una consulta. Si eres prestador de servicios turísticos, estudia portugués con las becas Capital Humano de Corfo. Así es. Si estudias una carrera relacionada con el turismo o eres trabajador o dueño de una empresa turística de las comunas de Casablanca, Valparaíso y Viña del Mar, postula a una de las 100 becas de Capital Humano Corfo para cursos intensivos de 100 horas de portugués. Informaciones y postulaciones hasta el 7 de septiembre en www.corfo.cl/becascapitalhumano. Llame también al 32251-7900 o visite Corfo en Avenida Errázuriz 1178, piso 5, Valparaíso. Corfo, Gobierno de Chile. Bien, y antes, por cierto, ya de cerrar la edición, la invitación de siempre: www.quintavisión.cl. Con nuestra característica musical, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, que encontrará nuestra programación, que incluye las noticias actualizadas de la región, puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online, donde puede ver nuestros programas en vivo. Bueno, y si de redes sociales se trata, Facebook, denos un me gusta en el fanpage de nuestro canal Quinta Visión Televisión, Quinta Visión Televisión, donde puede comentar las informaciones y también ser parte de ellas. Comparta además las noticias de su interés con los suyos. Contáctese también con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage Quinta Visión Televisión. Estamos ya concluyendo la edición central de noticias. Soy Carlos Jara y en nombre de quienes hacen posible que usted pueda enterarse de lo más importante ocurrido en las últimas horas en la región de Valparaíso, agradecemos la sintonía. Viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Gracias.